Listo, ahora sí. Ya estamos grabando. Pues regresamos a platicar de cine, pero esta vez tenemos la idea de ser más libres, de platicar off topic. Comida también, se me antoja platicar a mí del caldo de res y cómo es que se antoja uno comer inclusive en verano, Okay. caldo de pollo también, y más en estos días. Pero bueno, les doy la palabra a José Luis. ¿Qué nos quieres recomendar hoy? Pues justamente de comida, te iba a decir que hay un platillo en el bueno, el malo y el feo que yo cada vez que lo veo me emociono, me dan ganas de comer. Es el caldo que por lo que veo es de papas que está comiendo el malo al inicio de la película cuando llegan ahí a, exactamente con esa cuchara de madera, cómo come. O sea, a mí se me antoja mucho ese platillo. Esa y algunas otras cosas, pues, de buenas experiencias comiendo, hacen que la mayoría de los caldos me sepan riquísimos, ¿no? Los disfrute mucho. Oye, y en esa película siempre están comiendo, y más que nada el feo, ya sea la pata del pavo, La pieza de pollo. o cuando está, bueno, van a Goloso. interrogar, también se está echando un caldito, un cocido de verduras. Sí, 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 sí. Siempre están comiendo en esa película. A mí me gusta mucho esa escena, en parte, bueno, por todo lo que podríamos sacarle de la historia y a la edición de la escena, pero el platillo ese me llama la atención, me gusta mucho, es de las cosas que me encantan. Y otra cosa que, bueno, sin ser aquí les voy a quedar mal con el nombre de la película porque no la recuerdo, es una película de la prehistoria. Hay una escena en donde unos, pues no sé, pues unos homínidos, no estaría seguro de qué especie, están comiendo a lo que podría decirse como es carne, como que carne asada, así a lo más bruto que pueda entenderse, lo más silvestre, y están comiendo también unas patotas de, no sé, de qué serán, de pollo, de pavo, de lo que sea. Se lo están comiendo tan rico, yo la vi cuando estaba niño, que a partir de ahí me gustó la idea de comer así, medio salvaje, medio ensuciándote, comiéndote de más, ¿no? Esa película, yo no recuerdo cómo se llama, lamentablemente, pero probablemente sea el Missing Link, el eslabón perdido. No sé si la ubica alguno de ustedes. Es No. esa película también, bueno, la vi desde cuando era niño, pero también nos la llegó a poner el maestro Padrón, y nos dio esta idea de que hay un individuo de una especie en particular que toma la decisión de no usar un hacha de forma agresiva como arma, y ahí prácticamente se muestra el desenlace de la película. Está muy interesante eso, pelea contra otros de otras especies. No sé si Jacobo la ubique. Yo recomendaría entonces que le prestaran atención a las comidas, en las películas, porque a veces salen unos platos. La película esta de Jon Favreau, del chef, no recuerdo cómo se llama, también ponen unas. Así se llama, ¿no? En español creo que se tradujo de otra manera, pero está. Yo le recomiendo, cuando vean una película o vean una serie, prestenle atención a la comida. Con eso inicio. ¿Tú te acuerdas, Jacobo, de la película? Fíjate que no, estoy tratando de hacer memoria. Digo, me acuerdo del profe Padrón, fue lo que ahorita me doy porque es medio lógica. pero. Búsquenla así. Missing Sí. Link. Es de prehistoria. No, no me suena. Es nueva esta. Yo siempre ubico la de la Tierra del Fuego, esa es la que siempre me viene a la cabeza cuando. Sí, digo, ¿cómo se llama? Si la Tierra del Fuego, ¿no? Quest for Fire, la búsqueda del fuego. Que así le llamaban en español, y cierto, pero es Quest for Fire, tienes razón. Es la que siempre ubico que nos ponían en clase de historia de prehistoria, ¿no? Así como Edad Media era el nombre de la rosa, Sí, exacto. la otra la de prehistoria. No, yo me acuerdo más del huevo gigante de la película del Cavernícola de Ringo Ah, Starr. no, Oye, vas hablando ese en sí me palabras acuerdo, mayores. con Ringo Starr, ¿no? Palabras mayores. Sí, les platiqué, esa película se hizo la grabaron en Durango. En Durango, sí, aquí, de hecho, con los Y mexicanotes que salen ahí. sí, la mayoría de los extras son mexicanos y hay una escena que me encanta, en donde el más malo de todos pregunta por otro, al que se lo acababa de comer, se lo acababa de almorzar
un dinosaurio y le responde el elenco y de extras le responden ya no está. Ya no está. Ya lo chingaron. Lo comieron. Claro, algo así. Entonces lo genial también sería como... Dale. Está muy divertido. A Jacobo, ¿qué nos recomiendas? Pues estaba pensando, dije, pues películas, como es lo que hacemos siempre, pues mejor recomendamos Oye, Jacobo, perdón que te interrumpa, pero ¿ya estamos en Navidad? ¿Ya estamos en vacaciones? ¿O todavía falta? No, yo estoy todavía, pues, una semana. Estás en el momento justo en el que ya va a reventar para ya poder descansar. Algo por ahí, a ver qué revienta, pero algo va a reventar. ¿Qué estamos? ¿Qué recomendaba? Yo les digo, es que pues, estaba pensando en algo más que no sea películas, porque pues, es lo que hacemos cada semana. Pues ahorita estábamos hablando tal vez de algunas series, pero fíjense que yo antes de lo obvio, que es la que está ahorita de moda, que es The Mandalorian, yo creo que mejor les recomiendo, porque salió el año pasado y realmente me gustó mucho esta serie de Chernobyl. No sé si tienen la oportunidad de verlo. Si no la han visto, véanla. Creo que es una de las mejores series que he visto en los últimos años. Es una muy, muy interesante forma de retratar, obviamente, lo que es un caso que fue real, pero contada de tal forma que hasta es de terror. Sí. Da terror la serie. Y da terror a lo mejor por todo lo plausible que es y lo cerquita que estuvimos a lo mejor de que se convirtiera esto en un holocausto nuclear de proporciones bíblicas. Está muy bien actuada, creo. A lo mejor en ese sentido no sabría interpretarlo de otra manera, pero lo que sí es la narrativa es algo que entre la ficción y lo que hay, porque obviamente hay mucha ficción, es muy interesante. Y además retrata una forma de ver la Unión Soviética que creo que por lo general las películas de Hollywood no lo habían hecho. Muchos se quejan de que la serie trata de ver a la Unión Soviética como que tapar el hoyo. Yo creo que el contrario, o sea, tratan a la Unión Soviética como muy preocupada por el proceso y precisamente ven todas sus fortalezas ahí. Bueno, yo lo que veo muchas de sus fortalezas precisamente para poder evitar que eso se convierta en algo peor de lo que ya estaba. Total, no les cuento mucho a lo mejor para no spoilerles, pero es una muy, muy interesante serie y es una recomendación que si no lo han visto, véanla, ¿no? Chernobyl, por ahí se los dejo, no sé si ya la vieron. Yo la vi y me gustó bastante igualmente. Los actores, pues, lo único, los conoces, son muy conocidos, la mayoría son ingleses. Si te caen los ingleses, esta racita de actores ingleses, pues ya valió. Pero yo me la pasé muy bien con la película y sí, tienes razón, como que es de miedo. Pero también es de miedo por la burocracia. Sí. Que está en todos los países, no nada más en la Unión Soviética. Sí, por eso menciono, a lo mejor sí se ve desde un punto de vista, parece un ataque a la burocracia de la Unión Soviética, pero yo creo que ni Estados Unidos se salva de algo así tampoco. Menos, de hecho, Estados Unidos. Pues, fíjense que por eso no me había animado a verla, porque creí que más que nada era un pretexto para atacar como si estuviéramos todavía en Guerra Fría la poderosísima Unión Soviética, pero si ustedes dicen que no, entonces creo, le echaré un vistazo después. Tiene esta intención de mostrar las cosas como sucedieron. Entonces, lo malo y lo bueno. Y pues hubo más. No, sí, da terror, sinceramente. Te pones ahí, más o menos te imaginas el asunto y tú dices... Obviamente pasan mucho de la negligencia que hubo, pero insisto, a lo mejor si en eso te enfocas, pues sí te va a resultar ser una propaganda muy antisoviética. Pero yo también veo ahí cómo pues genuinamente estaban preocupados porque esto no fuera un problema mayor y cómo invirtieron recursos y cerebro para que esto no pasara a ser algo peor. Entonces por eso yo siento que no es tanto así, aunque podría interpretarse, porque eso es lo que muchos interpretaron. No, es que es una propaganda contra la Unión Soviética. La verdad, yo creo que cualquier gobierno le hubiera tocado algo así, hubiera reaccionado como pasó peor. Así. O tal vez peor, exacto. Sí. Y es que también tenemos, o sea, da miedo porque quieren metieron el agua a Wall Street. Tenemos ahora el famoso, hay mucho miedo por la vacuna, el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahorita con mucha paranoia. Sí, bastante. A ver, oye, Manuel. Hey. ¿Qué nos recomiendas? ¿En qué has pensado? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? Pues miren,
Les iba a recomendar la Gambito de Dama, pero me voy a ver demasiado mainstream. Pero está muy bien hecha, la mera verdad. Pero platíqueme, ¿la vale la pena? No lo he visto. No, sí, la verdad sí. Sí, sí vale la pena. Le metieron buena producción, honestamente. Me encantó el diseño de vestuario, la ambientación que se avientan. Hay varios exteriores afuera de edificios, de escuelas, etcétera. Así que no, se pulieron para poder dar la... ambientar, vaya, para poder dar la ambientación de la época, o de las distintas épocas en las que van retratando a la protagonista. Y pues me parecía curioso de que le gustara también a la gente que no es muy cercano o aficionada al ajedrez, y pues no, ya después de ver la serie creo que se entiende por qué. Así que sí, a lo mejor soy muy mainstream, pero pues sí, si no la han visto, échenle un vistazo, vale la pena, y como es miniserie, es autoconclusiva, al menos en esta primera temporada, ¿no? Nada que nos deje con los... Con el Jesús en la boca. Las uñas o algo así. ¿Cómo? Con el Jesús en la boca, dicen. Sí, sí, sí. Digo, afortunadamente otra serie, The Boys, no nos dejó así en esta temporada tan tensos como con las otras. Que, por cierto, también, si no la han visto, aprovechando el viaje, le echen un vistazo a The Boys. A mí me ha agradado ver ese mundo de superhéroes en verdad antipáticos, odiosos, que bueno, pues, a fin de cuentas, tienen una super cualidad, pero siguen siendo seres humanos, ¿no? Es lo que me ha llamado la atención de la serie de The Boys. Pero, en fin, con respecto al Gambito de Dama, sí, puede que sea algo bastante común, pero, pues, en verdad, creo que les puede entretener un buen rato. Yo creo que no es spoiler el que les diga esto, ¿no? Pero hubo un rato en que le decía a Wendy, hasta me siento en cierta temporada de Dragon Ball, ¿no? Porque como que van saliendo cada vez rivales más fuertes que, en cierta forma, después van aliándose con la persona protagonista. Los hace sus amigos, como este Piccolo, que se hizo amigo. Ándale. Menos al Tao Pai Pai, ese sí no lo hizo amigo. No, este sí no. No, ese sí lo atravesó. Para tuyo, güey. Pues me la ganaste, Manuel. Yo apenas iba a platicar de Boys, vi la segunda temporada y lamentablemente no me gustó. ¿De veras? ¿Por sí, qué? Cuéntanos. ¿Cómo andamos con los spoilers, muchachos? ¿Ya vieron The Boys? No, yo vi la primera, no la segunda. ¿Tú? Yo no la he visto. No, yo no la he visto. ¿Ni la uno ni la dos? No. Pues nada más así rápidamente, pues esta serie, como ya comentó Manuel, donde los protagonistas son superhéroes que son muy antipéticos, son lo opuesto a lo que consideramos el superhéroe, nada virtuosos, todos están llenos de vicios y de mucha humanidad más bien. Pero bueno, como también... Héroes griegos. Como héroes griegos, pero también en esta segunda temporada aparece más esta situación en la que pues también el mundo en el que existen, digo, al final de cuentas es el dinero lo que mantiene, es una compañía lo que está detrás de este grupo, aparece desde la primera temporada, desde el primer episodio, entonces aparece más esta situación en la que tienen que hacer control de los problemas y los errores y las situaciones que suceden. Y esta temporada 2, no, la temporada 1 sí está muy, muy movida, muy rápida, mucha acción. Cada nuevo episodio está muy entretenido, nuevos personajes o un personaje que cometió una tontería. Pero esta segunda temporada ya la sentí que realmente sí la estaban haciendo muy novela, muy alargada, mucho más melodrama del que estoy acostumbrado, lo cual me hace a veces dudar de meterme a las series, porque ahorita sí pudieron haber hecho The Boys en dos películas. O sea, cada serie una película y yo hubiera estado encantado, pero ahorita las películas, ya nadie quiere hacer películas porque tienen miedo a las salas, porque la gente no está yendo al cine por obvias razones. Pero las series, el problema es que las alargan demasiado, entonces las rellenan con mucho melodrama. Pero bueno, ¿quién soy yo de hablar de relleno si estoy viendo One Piece y ya voy en episodio 939? Le dicen el macho. No, qué bárbaro. Ya quedé ciego de tantos episodios. Muy recomendable, pero sí, es larguísima. José Luis. Sí, hablando de series, hay una sorpresa con la que me topé. No tiene una gran calidad de animación. La historia en realidad, pues, me parece un tanto trillada, pero no saben el conflicto que traigo ahorita porque estoy viendo y me está gustando
la serie de Sangre de Zeus. Ah, la Sangre de Netflix. Zeus. Me está causando mucho conflicto porque, bueno, les digo, no es una gran serie. Yo como quiera la recomiendo. Empiezan diciendo, es una de esas historias que no fueron contadas, ¿no? Como muchas otras. Pero tengo el conflicto porque si vieran lo bien que me sentí ver a un protagonista blanco, clásico, en verdad. O sea, yo no sé qué pasa aquí, pero de repente dije, oh, ya, por fin, nada de andar metiendo a la fuerza diversidad, que se lo merece, pero a la fuerza. Y de repente digo, pero a ver, pero ¿qué onda conmigo? ¿Por qué estoy tan contento de ver a un héroe blanco con todas las características de siempre? Ya estás muy heteronormativo. No sé. Sin embargo, me está agradando la serie. Todavía no la termino, pero me falta un capítulo. Pero me agradó. O sea, yo la recomiendo igual y para que vean si se sienten emocionados, hay algo que seguir repensando en sus esquemas. Y si dicen, no, pues es lo mismo de siempre, bueno, pues ya. Superaron la barrera heteronormativa, diría Edgar. Yo la vi, sí me gustó, pero ahorita digo por qué. Jacobo, ¿Emmanuel, la han visto? No. Ah, bueno, entonces tengo ahí pendiente. Rápidamente les digo, es ficticia, todo es ficticia, pero o sea, no es parte de la mitología original. No. Es una nueva mitología que fue creada. La producción son los que hicieron esta serie animada de Castlevania. Entonces hay mucha sangre. Es una serie para adultos, animada. Uh-huh. Pero hay mucha sangre. No hay sexo, pero ves las tripas saliendo. Y sí, el personaje es escueto, el personaje es blando, el personaje no tiene nada. Son todos los personajes alrededor que lo motivan, que lo empujan. Pero más que nada es ese gusto por ver la sangre y ese gusto por ver que por fin destazan a alguien cuando quieres que lo destacen. por ahí va la serie. Y sí hacen un revoltijo de los mitos, pero pues ya está muy olvidado ahorita el mito griego y está muy qué valientes, ¿eh? Porque, pues, el villano, siempre el villano en los mitos griegos, pues es la esposa de Zeus por los celos. Exacto. Y mantuvieron esa temática, pero pues estamos en un tiempo en el que pues se ve mal esto, porque no es políticamente correcto un personaje femenino tan celoso, tan mal. Que quizá por eso me gustó, por ahora sí que por los, ¿no? Cómo se los amarraron y se atrevieron a poner algo muy canónico, en el sentido típico de plantear una historia, ¿no? De un camino del héroe que se va forjando apenas en lo más puro estilo clásico griego, ¿no? Sí, es un respeto al contexto de la época, de cuando fueron crearon estos mitos. Uh-huh. Prueba. ¿Quién sigue? ¿Jacobo? Sí, pues un poquito de la opinión de, por ejemplo, el Gambito de Damas me gustó. Creo que es bien interesante que algo que puede ser aburrido como el ajedrez, verlo, o sea, lo hacen así ágil y divertido. Yo, por ejemplo, yo no lo juego y pues me emocioné propiamente con las partidas, ¿no? Entonces, y no me refiero nada más en particular a la serie. Cuando una serie o película hace que algo que te es ajeno, que estás viendo, se vuelva entretenido, interesante, pues hace algo bien, ¿no? Entonces, creo que eso me gustó por un lado. Y pues de Boys he visto la primera temporada. No soy muy fan, creo que por lo mismo de que a lo mejor veo otras tantas cosas de superhéroes que se me hacen que hay muchos, algunos clichés, no sé. Pero de todos modos la primera temporada sí está padre. La segunda, de hecho, la tengo pendiente porque se habló tanto de ella que cuando se habla tanto así de una serie, por ejemplo, tipo Game of Thrones, a veces te fastidia y esperas que pase el tiempo para poder verla y ya quitarte como de cosas. Que eso precisamente hice con Game of Thrones y creo que me funcionó mejor que haberla visto en su tiempo cuando estaba todo el montón de memes y situaciones en particular. Y pues bueno, y lo que mencioné ahorita de Zeus es interesante porque
Ahorita ya, algún tiempo, si se acuerdan, se hacían un montón de películas sobre mitología clásica. Jason y los Argonautas, Furia de Titanes, Hércules, como que se ha olvidado y pues es interesante igual retomar lo que es un subgénero, creo, dentro de lo que podríamos decir. Sobre todo porque las versiones fallidas que se hicieron de Furia de Titanes ya ven que resultaron bastante, bastante chafones, ¿no? Sí. Nombre, pues, Hércules con Tatiana y Luis Miguel. ¿En serio? ¿Existe eso? La de Disney. No. Ah, ya sí, cierto. Es Ricky Martin. Ricky Martin, sí, porque acuérdate cierto. Que es un Hércules muy boricua, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues sí, ¿y yo qué recomendación les iba a dar? Bueno, pues fue una serie y ahora pues un videojuego. Y a lo mejor les he puesto mucho gorro con ese videojuego y creo que a lo mejor Manuel ya lo jugó porque ya lo vio por ahí. Pero este año el de Ghost of Tsushima fue para mí un agasajo. ¿Sí? Me gustó bastante el juego. Este año, de hecho hace unos días fueron los Video Game Awards. Y hubo dos juegos que precisamente están ahí en la disputa. No ganó Ghost of Tsushima, ganó The Last of Us Parte 2. Y a lo mejor ya habría que hablar de lo 1 y yo hablar del 2, pero eso mejor no hablo de ese juego porque es más largo. Si les gustan los videojuegos, The Last of Us ha marcado una forma en que los videojuegos a partir de que salió ahora tienen una tendencia más dramática y oscura. Pero en este año particularmente Ghost of Tsushima se me hizo muy, muy entretenido. Hay muchos anacronismos en el juego. Sí, como historiador hay muchas cosas que se le pueden criticar. Pero si por ahí tienen un PlayStation 4, sí, cómprense en Ghost of Tsushima, porque es todo un homenaje, sí, a las películas de samuráis. Y además retratan una etapa muy, muy poco abordada, que es precisamente la invasión mongola, ¿no? Y entonces, pues, el juego es un agasajo. Es un agasajo porque muchos dicen que es como una especie de Assassin's Creed versión samurái, versión japonesa. Vale. Puede ser, pero muchos dicen, pero bien hecho y con mucho más espíritu que los otros que se van porque muy repetitivos. Entonces, la historia es interesante. Les digo, simplemente la invasión a la isla de Tsushima por parte de los mongoles y cómo prácticamente queda un samurái y cómo tiene que romper su código para poderles hacer frente. Y pues no les digo más. Es un juego y a lo mejor es una historia que también se podría spoilear. Pero entonces, recomendación, jueguen un Ghost of Tsushima. Sí. Ok. Emanuel, creo que... Emanuel, ¿tú lo estás jugando? Sí. ¿Qué tal? Sí, lo estoy disfrutando mucho también. Es que... ¿Cómo? ¿Apoyas la...? Sí, sí, sí. Es que todos aquí nos gusta el western, ¿no? Y conocemos Red Dead Redemption 2 también. Y me gustó el juego, pero algo que me ocurrió con Red Dead Redemption es que ya se me cocían las habas para terminarlo, ¿no? Para saber en qué iba a acabar. Con Ghost of Tsushima, la verdad es que, como dice Jacobo, estoy disfrutando todo. Subirme al caballito, andar recolectando el bambú y las flores, ir a las misiones secundarias, porque es un completo disfrute, honestamente. Estoy de acuerdo con eso. Y pues, jugando de a pedacitos, ya llevo como 20 horas, así que espero terminarlo pronto para volver a jugarlo en nivel de dificultad mayor. Así pues que sí, también lo recomiendo. Hay un modo muy interesante en el juego que se llama modo Kurosawa, que hace cuenta que lo activas y se vuelve blanco y negro todo, como si fuera una película antigua y obviamente en japonés, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas hacen que el juego sea muy disfrutable. Les digo, a lo mejor si nos ponemos rígidos, le podemos encontrar muchas cosas en cuanto porque es un juego mundo abierto, es repetitivo en muchas cosas y demás, pero la cantidad de armaduras, katanas que puedes utilizar y demás, si te gusta la cultura japonesa, samurai, es muy divertido. Si te gustan los juegos de mundo abierto, yo creo que sí. Si no te gusta ninguna de esas dos, a lo mejor no, pero en ese sentido yo por eso pues como videojuego y como algo aparte de lo que siempre hablamos, pues sí lo recomiendo. Y sí es bastante cinemático, de hecho. Oigan, ya estamos muy lejos de, me acuerdo de los videojuegos, bueno, por ejemplo, jugamos Super Riders en las maquinitas, que es ese juego de vaqueros, y ya llegamos a ese de que es el mundo, realmente podemos visitar un mundo. La tecnología ha llegado ya a la virtualidad increíblemente. Puedo ser japoneses ser samuráis en Japón feudal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a mí todavía no me entra ese, que llegamos a eso. José Luis. Sigue Manuel, ¿no? Sigue. Sí, falto. Ah, cierto. Ah, es que también hiciste el comentario de... del Tsushima. Ghost of Tsushima. Sí, Ghost of Tsushima. Hay que jugarla.
Fíjense que yo les recomiendo, bueno, a José Luis no le va a gustar mucho porque no le gusta el género, pero no, vi dos películas que me entretuvieron de terror. Una no es precisamente terror, bueno, con lo que discutíamos aquella vez con respecto al terror y al horror, pero una, la primera que les quiero, de las que les quiero platicar, se llama Swallow, Traga, que es sobre una mujer que tiene el desorden psicológico de comer cosas, pues vaya, que no son comestibles. Por ejemplo, una canica, un clip, un clavo, focos, etcétera. Pues bueno, tendrían que ver la película para que pudieran entender el contexto, ¿no? Que está bastante interesante y, bueno, uno que otro giro de tuerca. Pero fue muy angustiante ver muchas escenas, como seguramente se imaginan. Pero la película está preciosa, por cierto. Tiene una excelente fotografía y un manejo de colores muy bueno, así que ni siquiera conozco el reparto, ni el director, así que no sé si sea una producción británica o algo así, eso se los debo. Pero si creen aguantar algo así, la película está muy bien hecha, es de lo mejor que se ha hecho en el año según esto con respecto al género, así que pues igual le echan un vistazo. La otra, quiero aprovechar el viaje porque también es de terror, se llama Impetigore, que es una película de terror indonesia, que me gustó por la forma distinta en la que manejan las apariciones y obviamente los sustos. Es algo diferente a lo que vemos usualmente en Occidente, ¿no? Y sobre todo con las películas gringas. Pero en Impetigore, que había visto por ahí una película también del mismo director que se llama Los Huérfanos, tienen esa forma tan particular de ver el terror, en este caso, como en un país de Indonesia. Así que ni modo, José Luis, no creo que te interesen ambas, pero Edgar, Jacobo, si les gusta el género, como parece que sí, pues bueno, le echen un vistazo después. No, pues lo checamos. La primera igual y sí, la segunda no. Yo rápidamente voy a cambiar de a género el manga. Terminé por fin, desde los 2000 empecé a leerlo y nunca lo pude conseguir porque pues, lo venía en Estados Unidos, Blade the Immortal, que también es de samuráis, no sé si lo hayan conocido, lo hayan escuchado. Es un ronin que tiene la facultad de que es inmortal, no se muere. Le cortan un brazo y se lo pega y al día ya se le volvió a pegar porque le pusieron unos gusanos que tienen esa habilidad. Están, que viven adentro de él, que pues viven de él, pero pues también le dan esa facultad. Y muy al estilo de Samurai Champloo, conoce a una adolescente que quiere vengarse porque mataron a su familia. Y pues emprenden un viaje por todo Japón para encontrar al asesino. Escrita por Hiroaki Samura. Empezó en el 93, yo empecé a leerlo en el 2000 y cacho, 2001, 2002. Y por fin lo pude terminar. La serie, el manga terminó en 2012. Y hay un anime, está en Amazon. Lo recomiendo bastante. Más que nada porque hay mucha sangre. Y muchas escenas estilo samurái antiguo. Así le dan la ojeada. ¿Al manga o al anime? Bueno, si me permites el comentario, Edgar, la película... La live action la dirigió Takashi Miike, muy buena. Uh-huh. Sí, así que vale la pena. Vale. Así es. Sí, también hay que checarla. Esa también me falta. Pero a ver, José Luis. Sí, bueno, yo daría un pequeño giro. Yo les recomendaría, hablando de videojuegos, a mí me hizo clic, recordé esto de último momento. Estoy leyendo el libro de Fall of Reach, que muestran pues justamente el inicio de Master Chief 117, cómo lo reclutan, cómo lo identifican, cómo lo encuentran, lo reclutan y lo entrenan junto con el drama de la caída del planeta Reach. Entonces está muy interesante, muy muy interesante la narrativa y el mensaje que está de fondo. Te muestran con mayor detalle a los protagonistas que después conoceremos en el videojuego. Y en todos los videojuegos. Y ya te muestran las personalidades de niño, de Master Chief, de John. Entonces yo les recomiendo ese librito.
de la caída de Rich. Y aprovechando el viaje, también les recomiendo, no los he terminado, empecé, ya tengo el primero, me falta el segundo y el tercero, la historia de Musashi, el famoso samurái imbatible, ¿no? Es una novela, así se llama Musashi, son las tres novelas. La escribió, aquí lo tengo al lado, Yoshikawa. Entonces lo recomiendo, el texto vale mucho la pena. Te muestran este panorama de cómo fue formándose este famoso samurái, que al parecer nunca perdió una batalla. ¿Vale? Libro de los cinco, ok. Anotado. Miyamoto Musashi, sí, claro, el imbatible samurái. Oh, ¿está buena Mandadoria? Sí, es lo que iba a decir ya. Sí, exacto. Ayer un poco lo estaba discutiendo con José Luis. Lo que le digo que me gusta es que siento que Mandalorian es una historia desde abajo. O sea, son grupos que en Star Wars por lo general no se toman en cuenta en las películas. Las películas han estado muy basadas, porque así lo quería George Lucas, no está mal, en la familia Skywalker. Pero llega un punto, sobre todo en las famosas secuelas que se hicieron recientemente, que eso terminaba siendo repetitivo, cansado y aburrido. Entonces siento que Mandalorian retomó la idea, y porque Jon Favreau, que es el productor, lo comentó en una entrevista. Dejemos de basarnos en Star Wars, vamos a basarnos en lo que Star Wars lo hizo famoso, que es volver al western, volver a la película samurai. Y eso es lo que hace Mandalorian. Digo, sí, para no hablar de spoilers, eso es lo que rescata. No es Mandalorian basándose en Star Wars, es Mandalorian basándose en el western. O sea, lo ves llegar, por ejemplo, a la cantina, que es el primer episodio, y haz de cuenta que estás viendo a Blondie. Lo ves en los pueblos y haz de cuenta que estás viendo las escenas de Sergio Leone. Ahora que, por ejemplo, salió por ahí una Jedi y lo ves llegar a un pueblo, haz de cuenta que estás viendo a Yojimbo. O sea, referencias a lo que Star Wars lo hizo genial están de regreso aquí. Y en personajes que no conocíamos, o que incluso, una de las cosas que me parece interesante es que tanto el Imperio como la República son dos cosas que aquí son enemigos y están al margen de los protagonistas. O sea, los protagonistas de Mandalorian no pertenecen a la República y no pertenecen al Imperio. Ellos están marginados de esos dos grupos. Incluso huyen de ellos o luchan contra ellos. Y eso lo vuelve bien interesante, porque la temática de Star Wars siempre ha sido el Imperio contra la República. No, aquí son los que están en sus márgenes o hechos a un lado, y que precisamente son los que son protagonistas de esta historia. Entonces, en ese sentido, creo, les digo, para no ahondar mucho en spoilers, es lo que lo hace genial. O sea, se fueron de nuevo a las raíces, y sí, están dejando de lado la historia de los Skywalker, que se había vuelto ya prácticamente repetitiva. Me permiten, hay un meme que es donde está Anakin Skywalker, dice, I want my spin-off, y le responde a Obi-Wan, Anakin, the entire saga is your spin-off. Está chido. Sí. Hay que ver eso ya, Mandalorian. Ya me hice de mucho de rogar, ya que contraté ese Disney Plus por lo menos un mes. Ándale. La prueba gratis, total. Hay que aprovechar. Porque no voy a pagar por eso. ¿Ana? A ver, una última recomendación. Pues hace algunos meses le platicaba a Edgar que como ya se terminaron los mangas de Saint Seiya, ya estoy ahorita coleccionando uno de un manga, también ya algo clásico, Samurai X, no sé si lo ubiquen, que fue algo conocido el anime, Rurouni Kenshin. Y pues bueno, me gustó el anime, y por eso ahorita estoy coleccionando el manga. De hecho, ya vi la aprobación de Jacobo, me gusta por eso de la era Meiji. No sé, Jacobo, a lo que sabes y conoces, si es que se apegan o si sí hizo su tarea el mangaka. Yo me imaginaría que sí, ¿no? Porque se ve con ciertos detallitos. Pero lo disfruto mucho. Tiene sus ratos ñoños, pero me gusta mucho el estilo de dibujo y las explosiones de violencia que de repente hay ahí también. El anime está chido, pero el manga lo estoy disfrutando mucho más. Así que, si les gusta este tema de los samuráis, de los ronin, de los renegados, y de pasada aprendemos un poco sobre la era Meiji en Japón, la occidentalización intentada y demás, se los recomiendo. Y si no, el anime también, está muy chido. Y hay tres live action que son buenos. Sí. Sí, que a pesar de... Porque por lo general terminan siendo malos los live action basados en anime o en manga. Y creo que estos son bastante decentes, son muy buenos. Sí, los he disfrutado también, y me imagino que ya viste, Jacobo, del tráiler para esta última película de live action que se acerca.
Que es como una precuela-secuela, porque es precisamente en el tiempo en que Kenshin era el Batusai, ¿no? El famoso destajador. Sí, es una es un periodo bien interesante la era japonesa, la era Meiji, porque es precisamente cuando Japón entra en lo que se llama como restauración, que renuevan al emperador porque prácticamente el poder había estado en manos de los shogun. No quiero, voy a dar clase de historia. Nada más les digo que es muy interesante esta época porque es cuando Japón pasa a ser el Japón contemporáneo. Entonces los samuráis se vuelven incómodos. Entonces eso es lo que prácticamente trata la historia. Cómo el samurái se convierte en un estorbo, pero en una última oportunidad. Ahí se los dejo. Sí es muy recomendable. Rurouni Kenshin, como se le llama en japonés, es una etapa muy, muy interesante de la historia japonesa. Muy bien. Oigan, muchachos, pues muchas gracias. Queda ya nada más un minutito. Ya nada más para comentarles que les recomiendo bastante comprar la película de Día de la Marmota, ahora que nos acercamos a las fechas navideñas. Okay. O los holidays. Y está increíble porque viene los comentarios del director, que es Harold Ramis, que es uno de los cazafantasmas, el serio de los lentes. Entonces lo recomiendo bastante. Y aparte, como ya falleció, pues, pega más. Pero bueno, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que viene la película de los cazafantasmas con ellos? No, viene con otros. Si quieres, ya se acabó esto, pero si quieren saber cuál sería la secuela de la segunda película, es el videojuego. No. Que salió en PlayStation 3. Chéquenlo. Pues bueno, muchachos, muchas gracias. Estuvo sí. Para este Off Topic, luego seguimos, pero hay que seguir con recomendaciones para Navidad. Pues bueno, fue un placer, José Luis, Jacobo. Hasta luego. Bye. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a esperar que se acabe esto.